¿Cuántos aparatos eléctricos tienen? ¿Cuántos aparatos van ustedes? ¿Cuántos aparatos? Entonces, tenemos que cuidar el patrimonio de los jalapeños. Y tenemos que impedir que este tipo de líderes le sigan rentando el espacio público a personas humildes, trabajadores que no tienen recursos. Entonces ustedes se darán cuenta, de verdad, ayúdenme. Queremos que no sigan cobrando el espacio público personas abusivas. ¿Cuánto les cobran? Pues me están diciendo que va desde 50 hasta 200, 300 pesos, o sea, diarios. Oiga, también se han quejado los vendedores ambulantes de los inspectores del gobierno, que les siguen cobrando, que les siguen pidiendo mercancía. Es que eso es lo que vamos a hacer. Ya ningún inspector va a tener por qué cobrar nada, nada. O sea, que el trabajador de la calle venga aquí a pagar directamente a la oficina de Hacienda y se le va a dar un permiso para que trabaje. Y no va a tener que pagarle al líder. Si el líder le tiene que pagar 100, nosotros le vamos a cobrar 20. O sea, así, ya, basta. No tiene por qué el líder estarles cobrando a ellos. Porque eso es nada más dinero que él se embolsa para su riqueza personal, mientras que despoja al trabajador de recursos que difícilmente gana día con día. Está casi